estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gloria a Dios. Maravilloso Dios y Padre de nuestro amado Salvador Jesucristo, te damos gracias por tu infinito amor y bondad. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Tu palabra, Dios mío, es la verdad. Y hemos citado tu palabra y creemos que tú vas a hablar a nuestras vidas por tu preciosa palabra. Señor de la gloria, manifiesta tu poder y tu bendición. Aleluya, a través del mensaje de tu palabra. Y bendice a los hermanos que aquí están presentes y a los que nos ven por la televisión y a los que nos oyen por la radio, Dios mío. Glorifícate en sus vidas de manera poderosa y especial por Jesús, mi Señor y Salvador. A Él sea toda la gloria. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Aleluya. Amados míos, la palabra de Dios está llena de enseñanza. Y ustedes saben que usted encuentra en la palabra de Dios cosas negativas, que Dios las escribió ahí, que el Espíritu Santo alía inspiró a los escritores de este sagrado libro para que escribieran estas cosas negativas. Hay cosas, hay, alabados a Dios, situaciones por las que pasaron ciertos siervos de Dios, inclusive pecados que cometieron horribles. Y aunque eran hombres de Dios, Dios registra esos pecados ahí. Alabados sea Dios. Hay cosas terribles que practicó el pueblo de Dios, habiendo sido bendecido de Dios, pero Dios las registra ahí. ¿Por qué las registra? Dios dice el porqué, amados míos. Dice que estas cosas se escribieron como ejemplos. Y en este capítulo dos veces nos dice el Señor que estas cosas se escribieron como ejemplos para nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. Alabado sea el Señor. Para que nosotros no caigamos en el ejemplo de desobediencia que ellos cayeron. Aleluya. Dios no quiere que nos suceda a nosotros lo que les sucedió a ellos. Dios no quiere tener que castigarnos a nosotros como los castigó a ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no quiere, amados míos, que nosotros perezcamos como perecieron ellos, aleluya. Dios no quiere que nosotros seamos desechados como fueron ellos desechados. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Dios tuvo que dejarlo. Hasta el día de hoy el pueblo de Dios está desechado, hermano. Y es cierto que Dios no lo desecha para siempre. Es cierto que un día Dios trabajará con ese pueblo, pero primero tendrá que terminar con la iglesia, levantar la iglesia al cielo, y entonces Dios tratará con Israel. Pero ¿a qué precio, hermanos míos? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos judíos no han sido masacrados? Alabado sea el Señor. ¿Cuánto no ha tenido que sufrir este pueblo en su diáspora? Sea Dios glorificado para siempre. Un pueblo que fue echado de su tierra, desarraigado de la tierra que Dios le dio, bendito sea el Señor, y fue diseminado por todas las naciones del mundo, alabanza al Señor, y en esas naciones fueron escupidos, fueron pateados, fueron masacrados, fueron muertos, alabado sea el nombre del Señor. Hitler solamente mató más de 6 millones de ellos, aleluya. En España los pateaban, bendito sea Dios, los obligaban en muchos países, aleluya, a llevar adherida a
su ropa una estrella. Bendecido sea el nombre del Señor, la estrella de David como oprobio, lo que los distinguía como judíos y los tenían prácticamente, aleluya, de menos valor que un perro realengo. Bendecido sea el nombre del Señor. Y en muchos lugares no les daban trabajo, le quitaban los negocios, le confiscaban los bienes. Y hasta el día de hoy el pueblo judío sufre. ¿Cuántos judíos no hay en Rusia que anhelan emigrar de regreso a su país y no pueden, hermanos? Bendito sea Dios, porque están impedidos de regresarse a Dios glorificado para siempre. Todo lo que este pueblo ha sufrido, todas estas guerras, hermanos, bendecido sea Dios, todo este asedio de los enemigos, aleluya, y todo esto por causa de haber sido desobedientes a Dios. Y no porque Dios no les diera grandes privilegios, hermanos. No porque Dios no bendijera a este pueblo. Si este pueblo ha tenido las bendiciones que ningún otro pueblo ha tenido, hermano, sea Dios glorificado para siempre. Dice aquí, hermano, por lo menos en este, solamente en este pasaje bíblico, se hace un recuento de 5 bendiciones grandísimas que Dios le dio a este pueblo. Solamente aquí, hermanos, 5 grandes privilegios. Primero, dice en el verso 1, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Gloria al nombre del Señor. Eso es un privilegio enorme, hermano. En el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra o bajo la nube del Omnipotente. Estar bajo la nube para este pueblo significaba mucho. Tal vez al leerlo así una persona que tenga poco conocimiento de la Escritura no entiende, hermano. Pero cuando uno escudriña la palabra y uno lee en el libro del Éxodo la historia de la salida de este pueblo de Egipto, hermanos, siempre bajo la nube, gloria al nombre del Señor. No era una nube cualquiera, amados míos. Era la Shekinah de Jehová. Era la nube de la gloria de Jehová. Era la presencia misma de Jehová. Dios como nube los cubría, hermanos. Esa nube que de día los envolvía completamente, de tal modo que los enemigos de ellos los buscaban y no los veían, porque estaban escondidos en la nube. Esa nube que les hacía sombra en un desierto ardiente. Los desiertos, hermanos, en el día son sumamente calurosos y secos, y en la noche, hermanos, son tremendamente fríos. Aleluya. Pero sin embargo, la nube les cubría del sol de día. Por eso es que en uno de los salmos dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Porque el sol, la nube los cubría, los protegía del sol ardiente. Y ellos cuando caminaban, caminaban bajo la nube. Y cuando posaban, cuando ellos asentaban el campamento, cuando acampaban lo hacían bajo la nube. Gloria a Dios. Y si la nube no se levantaba, el campamento se mantenía ahí. Y si la nube se levantaba pero se quedaba quieta, ellos se quedaban quietos. Pero si la nube se movía, ellos se movían, aleluya. Siempre bajo la nube. Y de noche cuando la helada atacaba, cuando el frío, la nube se convertía en columna de fuego. Oiga, eso es tremendo, hermano. Los calentaba y los alumbraba. ¿No es maravilloso el Señor, hermano? ¿No era un privilegio estar bajo la nube? Gloria al nombre del Señor. No había ningún otro pueblo que tuviera ese privilegio de estar bajo la nube, hermano. Solo este pueblo de Israel. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Pero sin embargo, ellos no aprovecharon esto. Oigan, mi hermano, y dice la Biblia que no les aprovechó el oír de la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bendito sea el nombre del Señor. Y estos privilegios no les aprovecharon, porque ellos se sintieron privilegiados y creyeron que ellos eran estimados, más preciosos que todos los más pueblos. Ellos creyeron que eran los únicos de todos los pueblos de la tierra que servían, y que Dios no amaba a ningún otro pueblo, que al único pueblo que Dios amaba era ellos. Y eso es un error, hermanos. Es como ahora una denominación creerse que ellos son los mejores. Hay denominaciones que le enseñan a su miedo que el que se sale de ahí se pierde. Alabanza al Señor de la gloria. No va a perderse. Hay denominaciones inclusive que enseñan que ellos son la única iglesia.
Hay una denominación que en su doctrina, hermano, enseña que ellos son la única iglesia verdadera, que ellos son la esposa y que todas las demás iglesias, todas las demás denominaciones son las concubinas. ¿Qué? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Eso es mentira. La iglesia de Cristo está en todas las denominaciones. En todas las, mire, búsquenme la iglesia más fría. Búsquenme la iglesia más contaminada por el pecado. Allí habrá gente que guarda la palabra. Dios no se deja sin testimonio. Nombre la misión que usted quiera de iglesias históricas, de iglesias denominacionales, búsquela. Y allí habrá gente que ama a Dios y que le sirve en espíritu y en verdad. Serán unos pocos, pero ahí están. La iglesia de Sardis como iglesia, el Señor le dice que no aparecería en el cielo. Mas le dice, pero hay unos pocos en medio de ti que no han manchado sus vestiduras. Estos andarán conmigo en vestiduras blancas. Alabado sea Dios. Maravilloso el Señor, hermanos. De modo, mis amados, que hay. La iglesia de Cristo está diseminada por todas las denominaciones y por toda la faz de la tierra. Y cuando Juan ve los salvados en el cielo, los ve de toda tribu, de toda nación y lengua, de todo pueblo. Allá hay blancos, amarillos, negros, pieles rojas, mestizos. Allí los hay de todos. De pelo rubio, de pelo negro, pelirrojo, con el pelo quinquín. Allí los hay de todos. Y todos son muy amados. Y todos son lavados por la sangre del Cordero. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Santo es el Rey de los cielos. Aleluya. El segundo gran privilegio que tuvieron. Y todos pasaron el mar. Ah, pero es que muchos han pasado el mar. Ellos se suben en un barco y pasa el mar. O se ven en un avión y cruza el mar también. ¿Sí? Pero ellos no lo pasaron ni en barco ni en avión. Ni tampoco tuvieron que nadar. Es más, no se mojaron ni la suela de los zapatos. Aleluya. Ellos pasaron el mar en seco. Porque Dios dividió el mar para que ellos pasaran. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Qué grande privilegio, porque Faraón intentó hacer lo mismo. Y no pudo, fue ahogado con todos sus jinetes y caballos en el mar. Bendice alma mía Jehová. Porque no era para los impíos, era para el pueblo. Era para su pueblo, aleluya. No para sus enemigos, era para el pueblo que él había escogido. Para que le fuera un ejemplo a las demás naciones, aleluya. Pero este pueblo equivocó el camino, aleluya. Tercer gran privilegio. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Tuvieron bautismo. Tuvieron bautismo, hermano. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, así como nosotros hemos sido bautizados. Y un pastor nos ha sumergido en las aguas. Así también ellos fueron bautizados. El pastor fue Moisés y los bautizó a todos de una vez. Y cuando ellos entraron en aquel pasadizo, porque para Dios es abril, aleluya, el mar. Para que ellos pasaran en seco. ¿Sabe lo que Dios hizo? Dios congeló el agua. Porque en el libro de los Salmos dice que hablando de esa experiencia de pasar el mar, dice que los abismos fueron endurecidos. Dios congeló el agua a lado y lado. Y cuando ellos pasaban, si tocaban las paredes, eran sólidas de hielo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y entonces aquella columna de fuego se le puso encima aquel pasadizo y cubrió. Cubrió aquel pasadizo. Y usted se imagina ese espectáculo, hermano. Este pueblo pasando por aquel pasadizo con las paredes del mar al lado y lado congeladas. Y esta nube de fuego cubriendo aquel mar, hermano, y esas paredes de hielo, gloria a Dios, rompiendo la luz, aleluya, que desprendí, que aquella luz que salía de aquella columna de fuego,
y rompiéndola, alabado sea Dios, aquellas paredes de hielo en mil colores, alabado sea el nombre del Señor. Y aquel pueblo pasando, aleluya, en medio de aquella luz multicolor. Aquello debe haber sido un espectáculo digno de haberse visto, hermano. Bendito el nombre maravilloso de Cristo para siempre, aleluya. Con Moisés al frente, el pastor de aquel pueblo. Y esto dice la Biblia que equivalió al bautismo de todo aquel pueblo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Un privilegio tremendo. El único pueblo que fue bautizado completo, hermano. Alabanzas al Señor de la gloria. Pero Dios no para ahí con ellos. Y todos comieron, oiga bien, el mismo alimento espiritual. ¿Por qué era espiritual? Porque era un alimento que descendía del cielo. Era pan del cielo. Literalmente ellos comieron por 40 años pan del cielo. Aquel alimento aparecía todas las mañanas tempranito sobre la faz de la tierra. Y ellos solo tenían que levantarse temprano a recogerlo. Con la bendición de que no tenían que ir buscando sacos ni buscando llevar grandes cantidades. El que alcanzaba un poco nada más iba y toda la familia comía y se satisfacía. Y el Señor le dijo, no lleven para guardar, no hace falta. Y si lo guardan, al otro día estará con gusano. No podían guardar para otro día, tenían que llevar para ese día nada más. Y es que las bendiciones de Dios, amados míos, son de tal naturaleza. Y ustedes que son de Dios saben lo que les estoy hablando. Usted está esta noche aquí y usted sabe lo que Dios ha hecho aquí desde el devocional. Y todo lo que nos hemos gozado en este culto y la bendición que hemos recibido. Pero mañana, ya están los hermanos por ahí, antes de las 7, reuniéndose para los cultos al aire libre. ¿Por qué? Porque la bendición de hoy era para hoy. Mañana hay que buscar otra. Y el martes están aquí para el estudio bíblico. ¿Por qué? Porque la bendición del lunes pasó y están aquí para buscar otra. La bendición es como el pan del cielo, como el maná. Pan de ángeles. ¡Aleluya! Hay que estar buscando continuamente. Mientras más comemos, más hambre de Dios tenemos. Sea Dios glorificado para siempre. ¡Aleluya! Y como las bendiciones de Dios son tan variadas y tan maravillosas, no cansan. Yo llevo ya, voy para 25 años gozándome en esto y no estoy cansado, todos los días quiero más. Alabanza al Cordero de Dios, aleluya. Ahora, el viernes, Dios le decía, el viernes, llévense doble porción. Ese día había más, porque ese día era el único día que tenían permiso para recoger para dos días, porque el sábado era día de descanso y no iban a recoger maná porque no había. Entonces ese día lo podían guardar y no le daba gusano. Alabanza al Señor de la gloria. Maravilloso es el Señor, ¿verdad? Aleluya. Y aquello era un pan como era pan de ángeles, hermano. Y Dios tiene pan. Dios tiene pan y los ángeles saben preparar pan sabroso. Usted no se crea que los ángeles lo que saben es volar por el aire nada más. Los ángeles cocinan y bueno. Si no, pregúntele a Elías, hermano. Que a Elías Dios mandó un ángel para que le cocinara por la mañana. Y le asó una torta debajo de la ceniza. Aquí en Puerto Rico hacían eso también en el campo. Hacían un hoyito en la tierra. Y ahí en hojas de plátano, hacían ahí unas hallacas, mi hermano. Oiga, como las que más me llevó el otro día al santo cielo. Gloria a Dios. Las metían ahí, le metían fuego por abajo y fuego por arriba. Así el ángel, que los ángeles saben cocinar. Y entonces después que estaba la comida lista, le levantó al cielo de Dios, levántate. Y come y bebe, ay, después un jarrito de agüita fría, buena gente, destiladita, agua, entiende, sin gusanitos
Y sin las cositas esas que trae el agua de la AAA aquí. Alabanza al Señor de gloria para agüita buena. El ángel da, lo que Dios da, lo da puro. Aleluya. Y después lo dejó dormir otra vez. Lo dejó dormir. Y el hombre comió la comidita del ángel y se durmió otra vez. Y el ángel vino y por la tarde cocinó otra vez. Porque Dios lo mandó para que le cocinara al varón de Dios. Porque los ángeles son ministros de Dios en favor de los herederos de la salvación. Eso es maravilloso, mi hermano. Cada vez que uno de nosotros está en un peligro, viene un ángel y lo salva. Usted puede ver o no ver al ángel. Hay ocasiones que se dejan ver, ¿sabe? En otras no. La mayoría de las veces, la inmensa mayoría no, pero de vez en cuando. Para que no digamos que fue la casualidad. Como la vez que en los rincones de Moca nos fuimos por aquel barranco. Con la camioneta, 5 personas. Y íbamos en el aire ya. Yo iba atrás agarrado ahí, aquello hondo allí. Hermano, que aquí hay el tope de la montaña, 4 kilómetros subiendo. Y ahí nos fuimos al vacío, con tu camioneta. El único grito que se oyó fue el mío. Pero no fue un grito de terror ni de miedo. Mi grito fue, ¡sálvanos, Jehová! Y no bien yo había terminado ese grito cuando la camioneta se detuvo. Se enderezó en el aire. En el aire. Si usted no lo quiere creer, no lo crea. Quédese incrédulo. Pero yo viví esa experiencia en Santo Domingo. En el aire se detuvo, se enderezó. Y después empezó a subir. Hicieron así, la pusieron suavemente otra vez en el centro de la calle, de la carretera. Yo no vi nada, pero la hermana que estaba anunciando la campaña que íbamos a dar, que todavía tenía el micrófono en la mano, empezó a decirle, hermano, 5 ángeles han tomado la camioneta en peso y nos llevan para arriba. Y ya eso era la única forma. La única forma era que Dios enviara a sus ángeles. Santo. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Así que yo no los vi, pero los vio la hermana que tenía. Y lo dijo por ese micrófono. Y todo el mundo sabía porque iba un inconverso que le habíamos dado pon. Y aquel hombre no habló más. Estaba mudo de asombro porque él se vio en el barranco y él tuvo esa experiencia junto a nosotros. Y ese hombre regó la voz por ahí, esa noche estaba lleno aquello allí, para oír palabra de Dios de esa gente que se caen por los barrancos y vuelven a subir con tu camioneta. Alabado sea el Señor de la gloria para siempre. ¡Aleluya! Los ángeles son ministros en favor nuestro. Entonces hubo otro día que no lo vi porque estaba dormido. Pero andaba con los hermanos Ortiz, fueron a predicar a Peñuelas. Y el pastor de Ponce se empeñó que fuéramos a comer a la casa esa hora. A las 10 de la noche partimos para Ponce. Y allá en Ponce se puso a hacer comida, a freír pollo y de todo. Y hemos comido, bendito, como que no habíamos comido desde mediodía. Y andábamos el hermano Ortiz, la hermana Rebeca, su esposa y este servidor. Yo había ido para manejarles de allá para acá. Y cuando eso no estaba la autopista, había que bajar por la Piquiña. Mire, mi hermano, y comimos y salimos lo más contentos. Y yo ahí, ¿entiendes? Yo tenía un Monte Carlo. Cuando empezamos a bajar la Piquiña, yo venía cabeceando hacía rato. Y ellos los dos se habían dormido. La hermana Rebeca iba atrás, dormidita, y el hermano Tito dormido ahí al lado. Y no me atreví a prender el radio para... Porque no molestarlos a ellos, pero cuando empezaba la Piquiña ya no pude más y me quedé dormido. Como a la 1 de la madrugada, hermano. Y de pronto desperté. Y tenía las manos en la falda. Y cuando desperté que vi que tenía las manos en la falda, y agarré el guía. Y hago así y estábamos llegando a la casa de los hermanos Ortiz acá en Ciudad Universitaria. Alabanza al Señor de la gloria para siempre. Si usted no quiere creer eso, no lo crea, pero el día que usted se quede dormido se va a matar.
Porque como usted no cree que Dios lo hizo con nosotros, Dios no lo va a hacer con usted. Incrédulo. Alabado sea su nombre. Y el ángel guió. Me dejó dormir. Y llegué ahí. Los ángeles son ministros en favor de los herederos de la salvación. Un día andaba con otro compañero haciendo trabajo personal en la ciudad de Asbury Park, en New Jersey, en una parte que está en la costa que le llaman Shore Points, que es un lugar turístico. Y nosotros estábamos haciendo trabajo personal con miras a abrir una obra en ese lugar, en Red Bank era, Red Bank. Mire, mi hermano, y estamos toda la tarde haciendo, y usted sabe, hacer trabajo personal allí. Eso era pegando la oreja en la puerta donde íbamos a hablar español, ahí tocábamos. Alabanza al Señor. Y nosotros llegamos y si habían ese sábado, imagínense, estaba la gente bailando y llegaron y nos abrieron la puerta y había una tocadisco a todo lo que da y botellas y nos metimos en el medio de la fiesta. Paren eso un momentito, Dios les bendiga a todos. Venimos a darle un mensaje y todo el mundo pararon y les predicamos ahí y les dejamos los tratados y nos fuimos. No sé si siguió la fiesta. Pero ese día evangelizamos a mucha gente. Y cuando íbamos de regreso, dándole gloria a Dios, el diablo dijo, aunque el diablo no le gustó, y envió uno, mi hermano, mire, y nosotros vamos por la carretera así, y viene este carro que viene por ese carril, y de momento se desvía, pero viene a toda velocidad sobre nosotros. E iba guiando el hermano Rubén, y el hermano Rubén torció a la derecha, nos subimos a la acera, íbamos para encima un poste, y ¿sabes lo que hizo? Como ya no había tiempo para desviarse, pues él soltó el guía y empezamos a alabar a Dios, esperando el cantazo. Pero de pronto, el carro estaba alineadito. Cuando abrimos los ojos, que dejamos de alabar a Dios, nos sentimos el cantazo y abrimos los ojos, el carro estaba alineadito, bien alineadito y paradito, aleluya, y en parking. Qué lindo es el Señor, hermano. Aleluya. Pan de ángeles. Ellos comieron pan de ángeles. Alabanza al Señor. Qué privilegio tan grande, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. 40 años. En el desierto no hay supermercado. Ni tampoco hay árboles donde pueda ganar nada. Pero Dios se la arregló para darles de comer 40 años a todo un pueblo numeroso. 3 millones de personas, mi hermano. Y animales y de todo. Y Dios los sustentó a todos. Qué tremendo, hermano. Y no solo eso, yo no sé cómo Dios fabrica ropa y zapatos tan buenos. Oiga, no hay donde comprar telas en el desierto, ni siquiera donde mandar a arreglar zapatos y nada. Pero Dios les dice, vuestras sandalias no se desgastaron. Oiga, caminaron 40 años a pie, mi hermano. 40 años andando a pie con unas sandalias y no se desgastaron. Y la ropa, mi hermano, la ropa. La ropa tampoco se desgastaba. Ni se ensuciaba. Qué Dios tan tremendo. Y no solo eso, la ropa le crecía encima a los muchachos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, aleluya. Qué grande Dios, hermano. Las cosas que Dios ha hecho por su pueblo. Qué grande privilegio estar bajo la nube, pasar el mar, comer pan de ángeles. Y todavía Dios no para ahí. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. El día que se quejaron y dijeron, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para matarnos de hambre, de sed en este desierto. Y Moisés le dijo a Dios, ¿qué hago ahora? Y Dios le dice, toma tu vara y vete a Horeb y yo te estaré esperando sobre la peña. Y cuando tú llegues allí delante de todo el pueblo, tú vas a herir la peña con tu vara. Y cuando tú golpees la peña con tu vara,
la peña dará aguas. Y fueron a Horeb, y a los ojos de todo el pueblo, Moisés golpeó la peña con la vara, y la peña herida se abrió y dio agua. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y bebieron allí, pero lo grande no es que bebieran allí, porque también Sansón también clamó a Dios y Dios le dio agua de una peña. Pues no, pero le dio para el momento, a ver, pero esta gente en el desierto dice que 40 años bebieron del agua de esa roca, porque la roca lo seguía. Pero ¿y cómo podía seguir esa roca? La roca era Cristo, espiritualmente hablando, pero estamos hablando de una peña sólida. Allí una peña es una montaña de piedra, hermano. Y dice que lo seguía. ¿Tú sabes cómo lo seguía? Esa agua que brotaba de esa peña, el desierto se la tragaba y formó un río subterráneo, pero un río peculiar, un río que llevaba el curso y lo alteraba según el pueblo alteraba su curso. El pueblo cogía por aquí y el río lo seguía. Subterráneamente el agua de la peña, aleluya. Y el pueblo acampaba ahí. Y después que hacían, levantaban la tienda cada uno, fuera de la tienda salía, no tenía nada que hacer así, mira. Y ahí brotaba el agua. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. Levantaban el campamento, seguían, y donde lo plantaban, y ahí brotaba el agua. Porque esa peña lo seguía. Como nos sigue a nosotros a todas partes. Donde quiera que doblo mis rodillas, ahí estoy bebiendo agua. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Qué grandes privilegios tuvo este pueblo, hermano. Aleluya, estuvieron todos bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del pan espiritual. Todos bebieron de la bebida espiritual. Bebieron agua de la roca. Por 40 años lo sustentó en el desierto. Aleluya. Hermanos míos, pero dice el verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora, quedaron postrados en el desierto por el juicio de Dios, no porque se enfermaran, porque cuando ellos llegaron después de esa jornada de 40 años en el desierto, cuando entraron a la tierra, Dios le hizo unas preguntitas. Y le dijo, ¿hubo algún enfermo entre vosotros, entre las tribus de Israel en 40 años? La respuesta, ninguno. ¿Usted sabe lo que es andar por un desierto al diente 40 años y ni siquiera un dolor de cabeza? Caminando a pie, ni un callo, ni un juanete. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Que es un privilegio. Santo es el Señor. Porque antes de salir les dijo, yo soy Jehová, tu sanador. A su nombre sea la gloria. Pero de los más de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Número 11:4. ¿Qué fue lo que codiciaron? Carne. Empezaron a pedir carne. Ese pan de ángeles que ellos comían, ese maná, estaba hecho, era un alimento especial para aquel tipo de clima. No tenía grasa y tenía todas las vitaminas, todos los minerales que hacían falta para mantenerlos saludables en el desierto. Y era sabroso también. Pero ¿qué pasa? Que ellos dijeron en una, estamos hartos ya de este pan tan liviano. Nosotros queremos carne. Busque número 11. Alabado sea Dios, usted verá cómo se contaminaron. Oiga bien, hermano, que los problemas en la iglesia vienen por la misma gente que contaminaron al pueblo israelita. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, cuando ellos salían, y la gente impía vio la bendición en este pueblo, dijo, yo me voy con esta gente.
Y se mezclaron con ellos los extranjeros que no eran del pueblo, que no temían a Jehová, que no amaban a Dios. Por eso de ahí el peligro de que a la iglesia se le una gente que no teme a Dios. Que se le una gente a la iglesia que no teme al Señor, que no han nacido de nuevo. De ahí el peligro que los pastores lleven a las aguas bautismales a gente que no han nacido de nuevo. Por el hecho de tener mucha gente. Y esa cosa de que se convierte en una campaña, una multitud, al otro día los quieren bautizar. Todavía tirando el cigarrillo, aplastando ahí para meterse al agua. Son los extranjeros y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Pero estaban en la carne viva. ¿Entiendes? Y el cristiano cuando está en la carne viva, pues tiene deseo vivo. Tuvieron un deseo vivo y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Y en la iglesia hay un montón de carnú, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Es lo que están pendientes de la carne, carne, carne. Todo lo que es para la carne, venga. Hermano, que vamos por una gira. Hay que estar aquí a las 6 de la mañana. Hoy no importa que sea sábado, 10, fiesta, 4 de julio. Usted ve a la gente con los motetes a las 6 de la mañana. Ya están ahí molestando a los vecinos, despertando con todos con sus motetes llenos de sándwiches y oiga y de todo y pañuelitos en la cabeza. Y vamos, ¿cuándo salimos? Vamos por una gira. Pero diga, iglesia santa de Dios, santa convocación para toda la iglesia. ¿A dónde? ¿Santa qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Santa convocación, vamos a tener un día de ayuno y oración. Yo últimamente estoy padeciendo unos dolores de cabeza y yo no puedo ayunar. Dios sabe todas las cosas, que yo no puedo porque me da un jaleo. Ah, pero no le da jaleo de montarse a una guagua y irse para la otra parte de la isla. O irse para irle cabra, saltar como los cabros. A ver allí carne. Porque el carnú lo que quiere es ver carne. Alaba a Dios, hermano. Te quedes callado ahí, que van a pensar la gente que están viendo esto por la televisión. Alabado sea Dios. Yo sé que esto no le gusta a alguna gente. El otro día llamó una persona para insultarnos. Gloria a Dios. Dios, mire, dígale a ese que está predicando. Un montón de cosas que no se pueden repetir. Y cuando me lo dijeron los que estaban en los teléfonos, dije, gracias a Dios. El mensaje está llegando. Alabado sea Dios. Pero estoy seguro que esa persona está clavadita mirándonos ahora. Porque hay algo que lo hala ahí. No le gusta, insulta, pero ahí está, estás mirándome, estás oyéndome. Aleluya. No puede dejar. Los viernes a las 6 es punto fijo. Hasta que Dios lo agarre, mire. Porque Cristo te ama. Y nosotros te amamos también, aleluya. Estamos orando, Dios te salve, para que entonces llames y digas, gloria a Dios, me convertí. Alabanza, ya cambié mi lenguaje, aleluya. Carnú, hermano, gente carnúa. Y se mezclaron, hicieron que los demás también, porque oiga, qué fácil de contaminarle a la gente de Dios. Viene una mujer con todo ese corazón, con todo ese anhelo de ungir al maestro. Cristo mismo testifica que ella se ha adelantado proféticamente a ungirle para la sepultura. Oye, cuando derrama ese pote allá, viene Judas con ese ojo comerciante y seguía atrasó el perfume. Oye, y llamó por allá a los discípulos y dijo, oye, pero eso es un desperdicio, chico. Eso no debía ser, eso no se puede. Porque ese perfume vale por lo menos 300 denarios. ¿Verdad, Pedro? ¿Tú estás viendo? Y Pedro, sí, Judita. Así es, Judy. Y no diga usted, Pedro, Juan, que se recostaba en el pecho del maestro, también decía, tú tienes razón. ¿Verdad? Porque fíjate que eso pudo haberse vendido en 300 denarios y haberse dado a los pobres. Porque Judas se preocupaba por los pobres, sí.
por el pobre Judas. Señor lo reprenda. Por eso se lo llevó el diablo. Aleluya. Qué desperdicio. Y todos se contaminaron y todos decían lo mismo. Y Jesús tuvo que intervenir. Ellos estaban cuchicheando allá, pero Jesús sabía todo lo que estaban diciendo. Aleluya. Y le dijo: hey, ¿qué es esto que están ustedes hablando? No la molesten, dice. Porque he aquí que esta mujer se ha adelantado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, ella será mencionada. Y tenía razón, todavía la estamos mencionando. Alabado el nombre maravilloso del Señor para siempre, aleluya. Pero los carnú dañan a los demás. Usted no preste oído que hay gente que está que no, que a mí no me gusta esto, que chipatatín, que chipatatín. Olvídese de eso. Reprenda al diablo. No preste oído. A veces unos pecan bembeteando. Eso entiéndase. Bembetear, hablar lo que no se debe. ¿Entiende? Eso es una palabra fina del campo donde yo nací y me crié. Alabanza al Señor de la gloria. Que significa, tiene un sinónimo que es chismografial. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Pues tanto pecado tiene el que bembetea como el que lo oye. Usted no oiga ningún contaminante, ningún agente contaminante, y no le diga que sí tampoco, ni haga que está de acuerdo con él por no ofenderlo. Párelo. Y dígale: no me hables de nadie, háblame de Jesucristo. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Entonces mi hermano pidieron carne. Y Moisés, pues, imagínese usted todo ese pueblo pidiendo carne. Moisés fue donde Dios. Y le dijo: Señor, mira, esta gente no quieren el maná, están pidiéndome carne. Y el Señor le dijo: pues dale carne. ¿Pero cómo que les dé carne? Y dice: un momento, no le des para un día, ni para una semana, ni para 20 días. Dale carne para 30 días. Y yo: ¿cómo? Y le contó los bueyes que se necesitaban para darle un bocado de carne a cada uno. ¿De dónde voy a sacar yo carne? Tú, de ninguna parte. Pero ahora tú verás, si es a mí a quien me han provocado, no es a ti. Aleluya. Y Moisés le dijo: prepárense que van a comer carne. Carne quieren los canú, y carne Dios le va a dar. Y el Señor empezó a soplar por toda la faz de la tierra, todas las bandas de codornices que habían por toda la faz de la tierra, y a juntarlas todas, y las llevó al desierto aquel. Y volaban, mire, a dos codos de distancia de la tierra. Y a palo limpio con ella, mi hermano. Y tumba codornices, y tumba codornices. Y se volvieron locos, y tumba codornices, y carne por todos lados. Y dice que los montones eran así, a kilómetros a la vuelta del campamento. Ahí tenían carne como a 30 días. Pero cuando comieron la primera, todavía no se habían sacado los residuos de los dientes. Así dice la Biblia. Cuando la ira de Jehová se encendió contra ellos y empezaron a caer postrados en el desierto. Que Dios no se agrada de los carnús, hermano. Lo de Dios es siempre mejor. Lo que Dios da es lo que nos conviene. Y lo que Dios prohíbe, no lo quieras, porque te va a hacer daño. Alabado sea el nombre del Señor. Y si eso fuera todo el pecado, después ni seáis. Esto es a nosotros, hermanos, está hablando. Porque estas cosas sucedieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Amén. Segundo gran pecado: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Pero jugar no es malo. Sí, pero el jueguito este sí. Ya lo que quiere decir eso, ¿verdad? Hicieron un culto pagano. Se sentaron a comer y a emborracharse. Bendito el nombre del Señor. Y después se levantaron a fornicar. Eso es lo que quiere decir jugar allá, fornicar. Porque los cultos paganos, como ellos los habían conocido en Egipto, aunque allí nunca los practicaron, después de la orgía, habían sacerdotisas y habían sacerdotes. Y después que comían y bebían y se embriagaban, entonces el culto terminaba en una orgía sexual. Y entonces ellos habían visto eso y ahora lo empezaron a practicar, nada menos que el pueblo santo de Dios, el pueblo que Dios había librado de Egipto con mano fuerte.
ahora estaba haciendo las mismas barbaridades que hacían los pecadores, los paganos. Y Dios vino y mató un montón más. Que Dios se encendió en ira y mató un montón más. Bendito el nombre. Porque hay gente que creen que puede hacer lo que da la gana y que Dios ya no tiene ojos para ver. Alabanza al Señor de la gloria. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. Pero cuando Dios dice dale el alón, mi hermano, el Señor da cuerda como el pescador que es paciente y le suelta cordel, porque si la presa es grande, pues el pescador no puede tener prisa de subirla porque le va a partir. Le da cordel y de vez en cuando le da un jaloncito y una peleita, ¿entiendes? Para irlo cansando, pero cuando lo ve muy duro le da cordel y el pez se aleja y dice, me libré. Y de pronto un alón y dice, espérate todavía. Y ahí sigue la lucha hasta que después que lo tiene cansado, le dice, eso es nada más que mire. Hasta que lo suben a bordo y después. Pss. Y Dios da cordel. Dios da cordel y aparentemente Dios se está haciendo de la vista larga. No acuses nunca a Dios de tal cosa. Dios no tendrá al malo por inocente. Aleluya. Eso fue con el becerro de oro que pecaron. ¿Eh? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y allí Aarón, en complicidad con el pueblo, le pidió los aretes, hizo un becerro de fundición, hicieron un molde y vaciaron el oro, hicieron, y después él mismo tomó tan, 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 y le hizo los ojitos y las orejitas y se las arregló y la boquita y todo. Él con el buril le acabó de dar forma, López. Y después el mismo embustero vino a decirle a Moisés. Y me dijo, ¿qué es eso? ¿Aarón qué hay? Yo no sé, yo tiré ese oro al fuego y salió ese becerro. Ah, sí. Porque también se ponen embusteros. Aquí había una vez una hermana que se quedaba, tenía, bueno, el pastor que me entregó esta iglesia, hace ya 17 años y medio, me dijo, mira, como había un poquito, él me dijo cada uno, mira, esta hermana es buena gente, es bien amorosa, pero tiene una mala costumbre que acostumbra a quedarse semanas enteras en la casa. Y cuando tú la vas a visitar, que ahí está el pastor, le empieza a toser. Y bueno, la primera vez que me lo hizo, que se me quedó en la casa más de 3 días, yo fui allá. Y cuando me alcanzó a ver, y empezó. Y yo le dije, no se me haga, hermana, no añada su pecado ahora que ya el pastor antiguo me lo advirtió. No, nada de eso. Ese relajito se acabó. Alabanza al Señor de la gloria para siempre. Aleluya. Porque después que pecan, también sigue añadiendo al pecado mentiroso. Bendecido sea el nombre del Señor. Hipócritas. Gracias a Dios que aquí no hay ninguno. Estoy hablando yo de otros lugares, ¿sabes? Esa hermana ya no está aquí. Alabe a Dios, no me mire así. Se me queda mirando así, me va a asustar, no tiene que parar esto. Aleluya. Y tú no te quedes en tu casa viendo programas de televisión. Cuando acabe este programa, arranca para tu iglesia. No te quedes esperando el otro y te quedes tirado en la sillita para atrás, en el silloncito ahí, bebiendo cafeíto y comiendo pinus y comiendo. No, 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 reprende al diablo y para la iglesia, que ni la televisión, ni la radio, ni los videocassés, nada sustituyen el culto. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, aleluya. Tercer gran pecado, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 y al otro día, según el relato de Números, cayeron 1,000 más. Dios mató en esa plaga 24,000 con las mujeres de Moab. ¿Entiendes? Con las mujeres de Moab. Porque cuando Balán no pudo maldecir al pueblo y él quería ganarse los chavos de todos modos, pues le dijo a Balac, mira, échale todas las mujeres a que tú tienes ahí. Échaselas para esas mujeres malas que tienes en el pueblo, que tienes bastante, échaselas para allá, al pueblo. Porque cuando este pueblo, de la única forma que Dios puede dejar a este pueblo y destruirlo, es que pequen contra Dios. Mire, las mujeres para allá empiezan esos hombres a envolverse con mujeres moabitas y a pecar. Pero mire, tan descaradamente que todavía hay una reunión urgente para resolver el asunto. Y están reunidos en el tabernáculo Moisés y los ancianos del pueblo. Y hay uno metiendo una mujer de esa en su caseta allá. Y se levantó un varón de Dios llamado Fines. Y agarró una lanza y fue, los pasó por el estómago a los dos.
A los dos adúlteros, porque los adúlteros lo que se merecen es que los pasen como un bacalao. Y la Biblia dice que los adúlteros no irán al reino de los cielos. Puede que los adúlteros del mundo se arrepienten y el Señor los lava y los perdona. Pero un cristiano que vaya a adulterar, mejor que no. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor, aleluya. Vaya, que van cayendo por miles. En esta plaga nada más cayeron 24 mil, 23 mil el primer día y 1000 al otro día. Alabado sea Dios. Cuarto gran pecado, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes cuando el agua en Horeb, que llegaron allí y no había agua y entonces empezaron a protestar, ¿qué? Nos vas a matar de sed, que para eso nos traiste aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios les envió serpientes ardientes que los mordieran, venenosas, y caían y se hinchaban, mi hermano. Alabanza al Señor. Y entonces empezaron a clamar, porque cuando, alabado sea el Señor, cuando ven el juicio de Dios, ¡ay, Señor, me arrepiento! Y Dios le dijo, sí, pues hazte una serpiente de bronce y póntele un asta en el monte, y todo el que se ha mordido y mire la serpiente, será sano. La serpiente aquella, lo que tipificaba era el reconocimiento a su maldad. Ellos tenían que confesar su pecado, y la única forma era mirando a aquella serpiente y diciendo, esto me vino porque yo pequé contra Jehová. Y aquella serpiente era el testimonio de Dios contra ellos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y al mirarla allí reconociendo su pecado, eso es lo que hace la cruz también. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Cristo fue levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando uno mira el Calvario y mira la cruz de Cristo, uno está confesando que por culpa nuestra él fue crucificado allí. Y entonces viene el perdón. Alabado sea el Señor de la gloria. A su nombre. Perecieron un montón por las serpientes, aleluya. Ni murmuréis, quinto gran pecado, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor cuando por el informe de los espías se negaron a entrar en la tierra prometida. Y dijeron, ¿cómo vamos a llevar nuestros hijos ahí? Y Dios dijo, pues ustedes dijeron que sus hijos van a caer en la espada, pues ahora ustedes van a caer en el desierto. Y esos hijos que ustedes dijeron que no los meterían ahí, esos son los que van a poseer la tierra. Y Dios mató a todos los que de 21 años para arriba eran, todos quedaron postrados, ni uno entró, solamente dos de ellos entraron, Josué y Caleb, por cuanto hubo en ellos otro espíritu. Alabado sea el Señor de la gloria para siempre, aleluya. Y esa generación nueva que no tuvo que ver nada en las decisiones, fue la que entró a poseer la tierra. Por eso hay mucha gente que está cayendo de la gracia de Dios, porque están en la iglesia, aleluya, maleados en la iglesia, llenos de malas costumbres, llenos de pecados en las iglesias. Hay músicos en las iglesias en pecado, hay diáconos en las iglesias en pecado, hay pastores en los púlpitos en pecado, hay dirigentes de concilio en pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es que la ira de Dios está encendida, bendito sea Dios. Y por eso son todas las batallas y las guerras intestinas, bendecido sea el nombre del Señor. Y guerras entre ministerios y guerras entre concilios. ¿Por qué, mi hermano? Porque hay pecado en medio del pueblo de Dios. Hay gente, hay predicadores que te oigan en los púlpitos radiales y todo en pecado, bendecidos el nombre del Señor. Y tienen la agenda llena. Y tal día estaré predicando en tal lugar. Y tal día estaré en una concentración. Y en pecado, mi hermano, que lo sabe todo el que lo oye, que están en pecado, pero con la agenda llena. Y por eso es que la ira de Dios se enciende. Y por eso es que la bendición de Dios se detiene. Y por eso es que no hay prosperidad verdadera. Y por eso es que no hay respaldo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso surge falsa doctrina y se meten los demonios. Ese es el problema, mi hermano. Porque Dios está airado. Y estas cosas, vuelve a decir el Señor, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Afirmémonos, hermano. Estemos firmes en la voluntad de Dios. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. No seamos rebeldes como este pueblo. Este pueblo fue destruido, aleluya, porque le faltó conocimiento. Porque no, aleluya, aprovecharon las cosas, las bendiciones de Dios. Dios nos ha dado bendiciones a nosotros. Dios te ha bendecido, hermano. Sirve a Dios con gratitud.
Aleluya. Humíllate ante tu Dios, porque ¿qué pide tu Dios de ti? Sino que te humilles ante tu Dios y que hagas misericordia. Humíllate ante tu Dios y Dios te va a bendecir. Si en este momento, aleluya, hay alguien de los que nos escucha a través de la radio, nos ve a través de la televisión, o hay alguna persona aquí que necesita. Ya yo sé que Dios hizo algo grande en el devocional y hay gente que se reconcilió aquí todo, pero si hay alguien que nos escucha, que nos ve a través de la atención y necesita reconciliarse con Dios, este es el momento. Vamos a orar por ti y recibe a Cristo ahora. Padre, en el nombre bendito y maravilloso de Jesús de Nazaret, yo te presento estas vidas, Señor. Todos los miles de personas que nos ven y nos escuchan, Padre mío, ten misericordia de ellos. Mira aquellos que se arrepienten ahora, Señor. Señor, restáuralos, aleluya. Restaura esas vidas, Dios mío, en el nombre precioso de Cristo. Sálvales, Padre. Sana a los enfermos. Liberta a los cautivos. Por Cristo mi Salvador. Amén, amén. Que Dios te bendiga, hermano. Gloria al nombre del Señor.